just going around and around in circles. Icod de los Vinos está situado en el noroeste de la isla de Tenerife, enclavado en un valle muy fértil que ofrece una perspectiva del Teide con densos pinares descendiendo desde la cumbre hasta el mar con casi 10 kilómetros de costa. Son las plataneras y la viña los cultivos más importantes del municipio. La población se empezó a asentar en la zona actual de Las Angustias. Se encuentra en el entorno del barranco de Caforiño. Allí emanaba gran cantidad de agua durante todo el año. Esto hizo que los habitantes conocieran el lugar como el río de Icod. Los adelantados que poblaron esta zona construyeron un ingenio azucarero en las proximidades, favoreciendo a la economía de la ciudad. Se convirtió en una de las principales en cuanto al cultivo de este producto. Icod se situaba ya entre las más importantes de Tenerife. El casco antiguo de la ciudad ha sido declarado bien de interés cultural debido a su importancia histórica y que hoy acoge uno de los mayores centros comerciales al aire libre de la isla. Es la zona comercial más importante de la Isla Baja. A la vuelta de las vacaciones que hemos estado disfrutando allá por tierras americanas, concretamente en Miami, hemos vuelto aquí, hemos vuelto ya a conocer Canarias, nueva temporada, y vamos a comenzarla en Icod de los Vinos. Vamos a hacer un recorrido por esta ciudad norteña de Tenerife para mostrar esos encantos y hablar también un poquito de lo que son sus fiestas y tradiciones. No se vayan porque ya comenzamos con muchas ganas a conocer Canarias. La Plaza Lorenzo de Cáceres está situada cerca del Parque del Drago. En ella se encuentra la Iglesia de San Marcos. Fue en principio una pequeña plazoleta. A principios del siglo XX adquirió su actual configuración al convertirse en el Parque de Lorenzo de Cáceres, aprovechando el solar de la antigua calle que bajaba de San Antonio y el desaparecido Convento Bernardo. Estamos comenzando otra temporada más, queridos amigos, y hemos comenzado aquí en Icod de los Vinos. Vamos a hablar con Jorge Guzmán, que es el concejal de Turismo, Comercio y un montón de áreas que él nos contará dentro de un par de minutos. Pero primero que nada, Jorge, me imagino que relajado, tranquilo, después del verano, después de las vacaciones, se le ve una cara más sosegada. Bien, después del verano, bien, porque ya hemos entrado en otoño. Ajá. De las vacaciones quedan lejos porque hace ya tiempo que las disfruté una semana de este verano, pero bien, porque hemos estado trabajando todo el verano apostando por recepcionar a los turistas que nos llegan al municipio, y ahí estamos trabajando muy fuerte con la Escuela de Turístico, con los alumnos del taller de turismo, y en estos momentos los 12 alumnos van rotando por diferentes puntos del municipio en donde el visitante se puede dirigir a ellos o viceversa, ellos se dirigen al visitante para darles información de lo que pueden ver, dónde pueden encontrar pues los sitios más interesantes en este municipio, como es la iglesia matriz de San Marcos, el Parque del Drago, la plaza, la Casa de los Cáceres o la Plaza de la Constitución, o bien llamada por nosotros de la Pila, o también en dónde poder comer, porque eso es fundamental en cualquier viaje y en cualquier momento de ocio, pues el comer, el beber,
Estamos ahora mismo, Jorge, yo creo que hemos llegado a, digamos, el meridiano de la fiesta, ¿no? Está todo adornado, todo lleno de, digamos así, guirnaldas, vamos, que no son de Navidad, pero en fin. Omar, yo creo que han llegado a un momento propicio porque estamos en mitad de la Semana Grande, en mitad de esta plaza de Lorenzo Cáceres adornada para la celebración en torno a la festividad del Santísimo Cristo del Calvario, y este año pues con un motivo especial. Por un lado, pues aunque tú decías navideño, realmente lo que evoca la decoración es el estudio 54 de Andy Warhol, y era lo que evocaba ese momento de la gala de la elección de la reina del pasado sábado. Ajá. Pero por otro lado, estamos de cumpleaños porque en estos días se cumplen 100 años de lo que es esta plaza como tal. De esta plaza, como es la plaza de Lorenzo Cáceres, cumple 100 años compartiendo este espacio los icodenses con ella. Yeah. Y si te fijas, está llena de unos rótulos de otro icodense, pues señero del municipio, como fue Emeterio Gutiérrez Albelo. Están por diferentes lados. En estos momentos, lo divertido de caminar a través de la plaza es pues caminar y poder leer pues esas estrofas que el poeta icodense pues lo ha llevado a ser pues exponente en la poesía canaria, ¿no? Jorge, se llama Plaza Lorenzo Cáceres, pero también mucha gente le llama Parque Lorenzo Cáceres. Realmente es plaza, y detrás de nosotros, al lado izquierdo de la puerta de la sacristía, hay una placa que conmemora el momento y así lo titula Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres. Aunque, bueno, pues también muchos, pues por esta forma de que tiene la plaza, de jardines, de arboleda, de la curiosidad de tener en el centro de su seno la iglesia matriz de San Marcos, pues muchos dicen Parque de Lorenzo Cáceres. Pero realmente el nombre es Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres. Hablando de turismo, por ejemplo, ¿qué es lo que ofrece todos los vinos a la gente que nos visita, a la gente que viene no tan solo del archipiélago, sino también de fuera? Hoy estamos viendo que hay visitas de turistas, pero me comentaba Jorge hace un par de minutos de que estaba la cosa hoy floja, ¿no? Hombre, realmente la situación socioeconómica que vive el mundo entero pues ha dado un verano con una recesión muy particular, ¿no? En verdad, y yo lo vengo diciendo semanas atrás, hasta la fecha, años atrás, quien nos salvaba el agosto siempre era el turismo germano, los alemanes, los ingleses, pero en verdad, en estos momentos que estamos viviendo, quien nos ha salvado un poco el verano ha sido el turismo ruso, que estamos recibiendo en los últimos meses con mucha fuerza. Pero el turista, tanto el ruso, el inglés, el propio español o castellano que arriba a estas tierras de Ico de los Vinos, pues, ¿qué puede ver? ¿Qué puede visitar? Yo creo que en donde estamos es uno de esos sitios señeros. ¿Por qué? Porque a tiro de piedra, valga la expresión, tenemos el Parque del Drago con el Drago. Tenemos el casco histórico, la zona comercial, restaurantes en todo su entorno. Y lo importante es que este municipio en los últimos años se ha definido por ser el municipio que está apostando, muchas empresas individuales apostando por el turismo rural, y en estos momentos estamos ofertando más de 120 camas de alojamiento de turismo rural. Hay casas para una sola pareja, pasando hasta casas que ofrecen hasta 5 viviendas en una sola casona, y tenemos casas desde la zona más costera, como es el Mar País de Icó, llegando a las zonas más altas de Marengo, de las zonas de las vistas de Icó, donde hay diferentes casas a lo largo del municipio, a diferentes alturas, en donde los visitantes que quieran perpetuar pues su estancia en Icó lo pueden hacer perfectamente. A través de la página municipal del ayuntamiento pueden ver todas las casas que existen, pero también conectando con casas de turismo rural en Icó les saldrá dentro de esa búsqueda de Google o de cualquier otro buscador, una amplia gama de casas que se ofertan dentro de Icó de los Vinos con ese objeto. A nivel de promoción turística, ustedes, por ejemplo, visitan ferias, han visitado Fitur. Efectivamente. El pasado año estuvieron en Fitur. La promoción en una feria, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Positiva? ¿No tan positiva? Hombre, hay que tener en cuenta que... Bien, hay que decir que... Fitur es una feria en la que hay que estar, ¿no? Digamos, un escaparate turístico. La situación actual y la situación que se vivió en el pasado año, a principios de este año en Fitur, pues en verdad, estuvo bastante mermada lo que fue la feria. El comentario fue que estaba al 50% de lo que solía ser otros años los pabellones de IFEMA. Realmente este año
bien, nosotros nos acercamos porque presentamos un producto, presentamos un vídeo promocional del municipio, vídeo que todo el verano ha estado proyectándose en una de las salas de la Casa de los Cáceres, en nuestro municipio, en el entorno de la Plaza La Pila, y que los visitantes podían acercarse y de forma muy, muy sucinta, pues conocer un poquito mágico, sin llegar a extenderse y a pasar muchas más horas. Era uno de nuestros objetivos, que todos aquellos turoperadores que llegan a ECO y quisieran hacerlo, tenían ese punto en donde poder captar la idiosincrasia de nuestro municipio en 10 minutos de vídeo. Realmente para el próximo año estamos trabajando, pero todavía estamos valorando si será positivo estar el Ayuntamiento de ECO de los Vinos como tal dentro del stand de Tenerife o estar representados por el stand de turismo de Tenerife. Yeah. En estos momentos estamos todavía valorando, pues dada la situación. ¿Por qué? Porque en estos momentos y dada la situación socioeconómica, pues posiblemente dentro de mis áreas pueda ser más interesante invertir en programas de generación y de promoción de empleo y dejar la generación, la promoción turística, pues más cerrada a lo que pueda ser, o más local, más cerrada a nuestra isla, y la promoción externa, pues intentar inyectar lo que sea en economía en apoyar y ayudar a aquellas empresas o aquellas personas que quieran crear un puesto de trabajo. Bien. O una empresa. Y Jorge, ya para la próxima temporada, me imagino que ustedes tienen, no sé, unos datos, unas estadísticas de los visitantes que han estado en ECO de los Vinos y también unas previsiones de turismo que vengan a llegar. Diferentes turoperadores que traen turismo para la zona norte, concretamente este municipio, tendrán ustedes ya, o casi ya, unas estadísticas de visitantes y previsiones para otoño-invierno. El análisis que tenemos actualmente no podemos barajarlo. O sea, sí podemos barajarlo, pero que los datos que nos dan no son datos pues como pueden ser en otros años. La caída ha sido bastante grande y la merma en recepción de turistas ha sido notoria. También hay que decir que, hombre, nosotros que no vivimos de ese turismo directo que puede pasar en nuestro municipio más de 5 horas, que vivimos de un turismo que suele pasar con nosotros en torno a 2 horas, 2 horas y media, lo máximo 3 si llegase a comer en nuestro municipio, lo que sí hemos detectado es la capacidad económica con la que llega esos turistas. Y en estos momentos, bueno, pues lo vemos en los diferentes negocios que en torno al Parque del Drago pues viven del turismo. A diario nos comentan que, bueno, pues las ventas han bajado. Han bajado, ¿no? Han bajado y las visitas han bajado. Esos son indicativos, con lo cual tampoco es no son variables definitivas para crear nuevas tendencias o nuevas políticas de turismo. Con lo cual en estos momentos tenemos que ir adaptando la situación dentro desde la Consejería para relanzar conjuntamente en breve, hace escasamente un mes, hemos presentado un estudio del sector turístico del municipio y ya en breve empezaremos a mantener reuniones con los diferentes sectores que trabajan con el turismo y que le dan servicio al turismo. Con lo cual casi son todos los sectores económicos, desde los propios souvenirs, los establecimientos, las vinotecas, por así decirlo, y el propio comercio. El objetivo es empezarnos a reunir ahora pasadas las fiestas y empezar a obtener o a crear unas políticas locales para dinamizar todo lo que pueda ser el entorno del Parque del Drago, y no solo el entorno, sino que pueda el turista pasear por todas las calles de ECO y adquirir productos en los diferentes comercios de ECO. Perfecto. Usted me hizo una promesa cuando llegamos ECO de los Vinos, me dijo, te prometo, Omar, que vamos a ir a un hotel rural, a una casa rural. Qué fantástica. ¿Cómo se llama? Vamos a ir a las Casonas de Marengo. Ajá. Estaremos en unas casas que, bueno, de reciente apertura, no llegan más allá, creo que de 5 meses dando servicio en nuestro municipio, están a una cota de unos 600 metros sobre el nivel del mar, y este es otro empresario que, aún no siendo del municipio, ha apostado por invertir en el sector turístico. Bien. Dentro de nuestro municipio. La Casona de Marengo, eso no sabía, porque vamos ahora mismo a la Casona de Marengo. Casonas de Marengo. Y estamos aquí otra temporada más, gracias también a las salas de Islas Líneas Aéreas, con ellos en Puerto Oro, Archipiélago, lógicamente también de la mano de Herr Faicán, que nos dan los vehículos para que podamos trasladarnos, y por supuesto la firma importante de Caja Canarias. No se vayan, porque vamos ya a las Casonas de Marengo, ¿no es así? Efectivamente. Vamos por allá.
La iglesia de San Marcos se ubica en la plaza de Lorenzo de Cáceres, construida en la primera mitad del siglo XVI en estilo colonial canario. Consta de 5 naves, 3 de ellas separadas por columnas y 2 capillas laterales. La iglesia de San Marcos y los bienes muebles vinculados a la misma fueron declarados bien de interés cultural el 16 de mayo de 2006 con la categoría de monumento. Las Casonas de Marengo ofrecen una excelente oferta de turismo rural enclavado en el municipio norteño de Icod de los Vinos. Es una finca de aproximadamente 30.000 metros cuadrados, diseñada en la arquitectura típica canaria. Situada en una de las zonas de mayor vegetación, el extenso sendero ecológico y los verdes pinares hacen de Las Casonas todo un paraíso para los amantes de la naturaleza. Casas totalmente equipadas que ofrecen servicios como calefacción, cocina, cuna e instalaciones adaptadas para minusválidos. Además, unas excelentes vistas de las montañas y del mar, haciendo de Las Casonas de Marengo una opción inmejorable para los que buscan turismo alternativo y en contacto con la naturaleza. Estamos en Icod de los Vinos, en la parte alta, y vamos a conocer un nuevo, digamos, establecimiento turístico a nivel rural. Son Las Casonas de Marengo. Casonas de Marengo porque son varias casas rurales en una sola, la verdad que es súper privilegiada. Y don José Luis, que es el propietario, pues va a hablarnos un poquito de este lugar. Primero que nada, enhorabuena porque el sitio es fantástico, ¿eh? Muchísimas gracias. Estamos aquí en medio del paraíso. Hace un poquitito de fresco, pues estamos ya en otoño, pero somos fuertes y comemos gofio. Estamos en Las Casonas de Marengo y cómo vamos a ver, cómo distribuiríamos usted, cómo nos enseñaría el recorrido que nos haría para verla. Bueno, pues Las Casonas de Marengo, lo primero que van a disfrutar es de lo que tú has dicho ahora mismo, unas vistas preciosas. Estamos dentro de la naturaleza pura y dura, o sea, estamos, sobre todo lo que busca la gente es tranquilidad, intimidad, y la tienen, porque la casa más cercana está a 300 metros de aquí. Sin embargo, estamos conectados muy fácilmente con el resto, o sea, por ejemplo, tenemos una venta, las antiguas ventas, que por desgracia están desapareciendo, a 50 metros de aquí, saliendo de aquí por la puerta de la finca. Y luego es eso, es la intimidad y es luego unas terrazas que estamos viendo, son preciosas, grandísimas. La finca son 30.000 metros, puedes caminar, la gente puede caminar, viene gente mayor que se van, vienen muy mal, ¿no? Como, se van como muy animados porque han respirado un aire muy puro y porque han caminado, cosas que últimamente no hacemos mucho. Tenemos unas barbacoas para poder hacer en conjunto, tanto si vienen familias juntas como si son cada uno por su lado, y se unen, hacen amistades entre ellos. Aquí he tenido gente no solo de la isla, sino de Las Palmas, de Lanzarote, de Fuerteventura,
de fuera, por supuesto, también, pero entre islas nos estamos conociendo a través de este turismo rural, que hoy día está en auge, y bueno, yo pienso que es una apuesta por un futuro más natural y más verde. Más, ya, más ecológico, ¿no? Más ecológico, sí, sí. Además que hay que apoyarlo, hay que apoyar siempre el turismo rural porque es importantísimo. Don José Luis, vamos a ver, entramos en una de las casas, por no decir todas, porque son bastantes, entramos en una de las casas, ¿y qué es lo que encontramos? Bueno, pues tenemos, dentro de ser rurales, tenemos todas las comodidades del día de hoy. O sea, tenemos nuestra calefacción, tenemos nuestra, bueno, por supuesto, la vajilla, el cocinar, todo. No, todo lo habitual, ¿no? Todo lo habitual. Todas tienen su habitación aparte, tienen su sofacama, tienen su todo madera, la tea nuestra de la isla de siempre está ahí, ha sido conservada, limpiada, que por cierto ha costado mucho, pero bueno, la hemos conservado, que era lo bueno de la teja canaria también. Entonces, son habitáculos, son casitas que en su día fueron funcionales y hoy día, después de rehabilitarlas, son funcionales, pero con los beneficios del progreso, o sea, del día de hoy. Ya. Y tienen ustedes aquí, por ejemplo, me imagino que las casas son con su cocina, etcétera, etcétera, sí, para sí, que sí. El turista, el cliente venga, por supuesto, haga su comida, muy bien. ¿Tienen ustedes aparte un comedor? No, tenemos, cada casa es independiente, no tenemos usos comunes. Los usos comunes son los que hemos comentado antes. Terrazas amplias, los senderos, un jacuzzi que no lo he nombrado, hay una zona muy bonita de palmeras y tal de jacuzzi, con sus barbacoas comunes, y dentro, cada uno privadamente tiene su terraza privada. Prácticamente todos tienen una terraza privada y con su cocina, su baño, por supuesto, su habitación, su televisión, su DVD, las cosas de hoy día. O sea, esto que está fantástico. Poder. Y tienen ustedes un, digamos que algo particular, que tienen un castañero precioso que está a punto ya de reventar. Sí, señor. Que comentábamos que le quitaba vista, digamos, a la parte de la ciudad, pero la vista no lo quita porque está por una parte y por otra, hay como dos miradores. Y el castañero está justo aquí en el centro, ya lo verán ustedes, justo en el centro. Y como decía también Jorge, el concejal, pues cuando viene la bruma le levanta y pasa por encima sí, de, señor, del sí, recinto, señor. O sea que no hay problema, ¿no? Es curioso, es curioso. Hay gente que no entiende la filosofía de estos, de este tipo de establecimientos, de este tipo de negocio, entre comillas. Negocio no lo miramos como eso, estamos satisfechos porque la gente cuando se va disfruta de unos días aquí, cuando se va abrazándonos, besándonos, o sea, es impresionante. Nosotros ya con eso viviríamos, o sea, con eso y poquito más viviríamos, porque además tenemos huertas que podemos compartir con los clientes, una lechuguita, una cebollita, guayonje o unas papitas, y las tenemos ahí para que ellos se sirvan, o sea, no lo tenemos para con ánimo de lucro, el negocio por supuesto sí, pero... el tema del castañero, he contado otra cosa, porque el tema del castañero, alguien dijo, bueno, pues se corte así la vista. No, señor, hay que mantener lo que hay, intentar mejorarlo, intentar tenerlo ahí, porque está estuvo bello, ahí bello. Y por algo es. Sí, señor, bello, sí, señor. Hermoso, sí, señor. Sinceramente hermoso. Igual que el nisperero, que también... Y ahora para noviembre, para San Andrés, el vino con las castañas. Ah, sí, señor, sí, señor. Que sí, señor. Aquí ustedes una sí, señor. Jodera, ¿eh? Están ustedes invitados, o sea, hicimos el año pasado y si Dios quiere, este año volveremos a repetir. ¿Y se tiene con las tablas de aquí para abajo? No. Bueno, nosotros ya no estamos... para esos lares, pero hay gente de aquí, de niños, que desde la puerta de la finca ya se tiran hacia abajo. ¿Con las tablas? Sí, señor, sí, señor. Pero es medio... No, pero también, pero ellos ya lo tienen, ellas con sus jabones, con sus cosas, ellos lo tienen. ¿Y visto? Sí, señor. La sí, cuestión señor. Está aquí para no hacerse daño sí, a los pompis sí, sí. Y para abajo. Hablando de castañas, hablando de frutales y todo esto, o sea, que el cliente puede aprovechar y disfrutar del entorno y también alimentarse con lo que da la tierra, ¿no? Sí, señor, tenemos unas pequeñas huertas, o sea, y por cierto... que no hay abonos químicos ni nada, sino estiércol, cosas naturales, y es para ellos, bueno, para ellos, para todos, para el que entra aquí, para que pueda degustar productos naturales de la tierra, de lo que da la tierra, esta tierra, que por cierto es muy rica, o sea, tierra muy buena. Entonces, las papitas, tomates, bubangos, de todo, o sea. ¿Llevan, cuántos años llevan ustedes con el recinto? No, nosotros llevamos simplemente 5 meses. Cinco meses. Y estamos contentísimos, o sea, todavía contentísimos. No con la acogida que ha tenido y con la... ¿No las ha llovido fuerte todavía? No, aún calor no. Calor sí, más o menos, ¿no? Calor sí. Pues ahora el invierno, aquí podría poner algo techado, una... Bueno, es que... Llegamos esto tiene, para el invierno, ¿no? Esto de todas formas, esto, Omar, vamos a ver, esto tiene que cumplir una... Bueno, para el invierno, provisionalmente cualquier cosa, pero no podemos romper el entorno de lo que hay con cosas añadidas, por muchos motivos. No, pero yo no digo romperlo, yo digo simplemente poner unos... Ah, bueno, unos sí, solditos, sí. Sí, muy bien, ¿eh? sí, pues sí, también es verdad. Porque tenemos terrazas de sobra para hacer cualquier tipo de evento, por ejemplo, San Andrés, para el tema del vino, el tema de la apertura de las bodegas. San Andrés y cumpleaños y qué sé o yo. O cualquier cosa, sí, evento. Una boda muy íntima. Algo, sí, ¿no? Se podría utilizar. No nos lo hemos planteado aún, pero sí sería una forma nueva de ver el tema también, o sea, por de eso, por eso. Y la capacidad de los clientes, ¿cuánto sería? ¿Cuántas personas? Pues 18 personas, 18 estando personas. A tope 18 personas. Ajá. Serían 2 más 1 suplemento de niños pequeños, y
Pero normalmente son dos adultos los que vienen, con algún niño pequeño y o dos niños podrían caber. Por seguridad, solo admitimos dos adultos y dos niños. Bien. Una parte importante es la parte para contactar con ellos. O sea, me imagino será por vía internet, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí, bueno, tenemos una web, sería casonasdemarengo.com y ahí estamos para, bueno, para todos ustedes, para que nos, para nos visiten. Y ¿repetimos? Sí, casonasdemarengo.com. ¿Y el teléfono? El teléfono 922-30-06-05. ¿A cualquier hora? A cualquier, no, ahí es hora de oficina y a cualquier hora es 661-38-04-14. ¿Repetimos? 661-38-04-14. Otra pregunta importante, por ejemplo, el cliente cuando viene para acá, ustedes le dan su llave de la casita, ¿no? Por decirlo así, tal. Entonces el cliente se lleva la llave de la casita y él sale y vuelve a la hora que quiera. O sea, sí, no señor. Hay problema de que ahí no está cerrado ni nadie. Sí, señor, no hay problema. Y además tenemos, por temas de seguridad y por atención al cliente, tenemos un señor a disposición las 24 horas que vive a medio kilómetro de aquí, se llama Pedro, y cualquier problema que pueda pasar de luz, se va la luz, que hay cosas son sencillas, pero un extranjero, por ejemplo, pues se puede trabar. Entonces, está aquí en menos de 2 minutos. Pedro. Pedro, sí, Pedro. Señor. O sea, que es como el salvavidas. El, ¿no?, salvaconducto de todo, sí. Se pone la capa Super Pedro y aparece Pedro por aquí. ¿Pedro es este señor? No, él también, pero es más horarios normales. Pero para sábados, domingos, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo vivo más hacia el norte, en Santa Úrsula, entonces me costaría llegar más. Claro. Entonces llego en 20 minutos, pero él llega en 2 minutos. Entonces eso es una tranquilidad que le damos a los clientes. Pues está bien, que ese es el nombre, Pedro, para todos Pedro. Y si son extranjeros, Peter. Peter, Peter. Muy bien, muy bien. Para la gente de Colosvinos, Pedro, el de casa, y así. Amigos, no se vayan porque estamos comenzando, como les dije en principio, comenzando la nueva temporada. Hemos vuelto de las vacaciones, hemos estado incluso visitando continente americano. Recuerden que estuvimos en Miami pasando unos días y también tuvimos un documento muy importante. Y comenzamos esta temporada y quisimos hacerlo aquí en Icó de los Vinos, porque si no el concejal que está ahí detrás de la cámara me zumba. Hasta ahora. Durante los últimos días de noviembre se corren las tablas de San Andrés, una tradición única en Canarias que consiste en lanzarse sobre una tabla de tea previamente engrasada por empinadas calles para llegar en rápida carrera hacia el final de la vía. Las tablas, grandes o pequeñas, dan cabida a una o más personas. Asimismo, en la víspera de San Andrés se bautiza el vino nuevo. Las bodegas familiares son abiertas para que amigos y visitantes prueben los caldos. Este bautizo se acompaña con cantos de isas, folías y malagueñas. El Parque del Drago se encuentra junto a la iglesia de San Marcos, siendo una de las principales atracciones turísticas del municipio. En él podremos contemplar el Drago Milenario, uno de los símbolos naturales, culturales e históricos más importantes de Canarias. El Drago, que se encuentra en el parque, mide más de 16 metros de altura y posee una base de unos 20 metros de circunferencia.
En el entorno del árbol se ha creado un jardín de endemismos especialmente didáctico e ilustrativo para el visitante, con pequeños dragos, cardones, tabaibas, etc. Entre los servicios que se ofrecen al visitante están los guías especializados en flora canaria. También cuenta con un amplio horario de visita que empieza desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, en los meses de abril a septiembre, de 9 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Queridos amigos, venir por ejemplo y con los vinos y lógicamente no pasar cuando ustedes se encuentran que dicen, bueno, no tengo dinero en efectivo, ¿qué hago? Pues aquí tienen ustedes una sucursal de Caja Canarias, por ejemplo esta que está comenzando, la calle San Agustín, la que está desde el Ayuntamiento hasta la Plaza Lorenzo Cáceres. Agustín Pimentel es el director, ya lo conocen porque ya ha salido con nosotros un par de veces, pero yo digo siempre lo siguiente, él es el mejor para mí en esta zona, la mejor persona que puede hablar de la obra social y cultural de Caja Canarias, porque es un entusiasta de la obra social, es una persona activa, una persona que donde quiera que lo vemos nos saluda de maravilla y aparte de eso pues siempre nos espera. ¿No es así, Agustín? Sí, señor. A veces llegamos un poquito tarde, pero, en fin, bueno, pero es el tema de la situación. Se perdona. ¿Cómo estuvo el verano? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Vacaciones? Agradable, con buen tiempo. Las vacaciones cortas como siempre, pero bueno, bien. Aprovechada. Bien, muy bien, muy bien. ¿Se le ve desestresado, se le ve otra cara? Sí, sí, sí. Bueno, el cambio de ritmo es tan grande cuando uno regresa, que en tres días ya no te acuerdas de las vacaciones. En fin, eso lo decía también esta mañana otra persona. Pero muy bien, los vinos. Muy bien, muy que bien. Que pasa rápido. Agustín, vamos a hablar un poquito de lo que es el octubre, noviembre de la obra social y cultural aquí en la zona, aquí en Nicolás los Vinos, que tienen ustedes una agenda más o menos bastante preparada, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la obra social y cultural de la Caja, desde principios de año se preocupa de organizar en colaboración con los distintos ayuntamientos una serie de actividades itinerantes con el objeto de acercar este tipo de actividades lo más posible hacia los distintos municipios. Concretamente aquí en ICO tenemos para el mes de octubre, tanto dirigidas a la población infantil como a adultos, pues distintos actos, actuaciones que van desde, por ejemplo, en el programa infantil, desde charlas destinadas a la adicción de móviles, tratando de llegar a los jóvenes y explicarles dónde están los peligros de este tipo, efectivamente. Perfecto. Y luego pues títeres, obras de teatro, y después si nos vamos a la parte adulta, destinada a la población adulta, entramos ya en temas más relacionados con la salud. Desde el aprovechamiento de oportunidades que, aunque parezca mentira, da la crisis. Ajá. Temas relacionados con la sensibilización de la donación de órganos, que aparentemente parece que es un tema que nos pilla muy, muy de lejos. Pero es interesante. Pero es evidente que la sensibilidad para que haya donación de órganos se tiene que crear y se tiene que generar desde muy abajo, ¿no? Claro. Y bueno, es una muestra de distintos actos que están previstos en la Casa de Lorenzo Cáceres y la Plaza de Luis Huerta para el mes de octubre y noviembre. Tres temas importantes, porque por ejemplo para la juventud, para los más jovencitos de la casa, que ya están con un móvil, porque ya antiguamente yo me acuerdo de pequeño pedir, por ejemplo, a los Reyes Magos, o a Santa, pedirle, por ejemplo, no sé, pues el clásico collito este de lata, cualquier historia, un juguete normal.
Hoy en día no, hoy en día desde temprana edad ya están pidiendo los móviles y cuanto más sofisticado mejor. O sea, no entendemos que un chiquillo joven pues lleve un tremendo móvil que tenga internet, tenga MP3 de todas las prestaciones para él si es estudiante. Eso es importante. También me parece importante, Agustín, que también quieran dar unas charlas para aprovechar los beneficios de la crisis, ¿no? Saber aprovechar como... Sí, o sea, desde distintos puntos de vista, pero pues desde el ama de casa, en las formas de ahorro, de optimización de los recursos y de oportunidades que a lo mejor nos pasan desapercibidas, pero que están ahí, que son aprovechables. Y también el tema de la salud, los trasplantes, sinceramente, o sea, la donación de órganos. Sí, sí, es un tema tal vez que nos más técnico, que nos pilla un poquito más, digamos que parece que no está cercano a nosotros, pero la realidad es que en el día a día y en algún familiar cercano, pues siempre se ha dado el hecho de la necesidad de un órgano, de un trasplante, y tal vez solo nos acordamos cuando nos sentimos cerca de ser el beneficiario y no en caso de ser el donante. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, un poco de acercar. Siempre estas cosas se ven siempre de lejos. Efectivamente, nunca lo vemos de cerca hasta que no nos toca, que ojalá no nos toque nunca. Efectivamente. En fin. Esto es la parte, digamos, que lo toca el mes de octubre, ¿no? Sí, ajá, sí. Y luego en el mes de noviembre, como te comentaba antes, tenemos destinadas principalmente al público infantil, títeres, obras de teatro y ya pues con la Navidad encima, pues en ese momento pues ya llegan fechas más tradicionalmente comerciales y demás, y la inclinación ya pues es dejar esas fechas libres para más destinadas a las fechas navideñas y lo que ello conlleva. Y como pasa el tiempo, como pasa el tiempo. Sí, estamos ya en otoño, ya pasó el verano, pasaron las vacaciones, ya a la vuelta de la esquina las navidades. Y sinceramente, menos la ropa, todo el mundo se hace viejo. Y la ropa también, la ropa también. Bueno, la ropa, ropa buena, usarla, gastarla bastante, sí, y aprovecharla. Sí. Pero el tiempo pasa volando. Sí, señor. La verdad que... Una vez volvemos de las vacaciones, yo siempre suelo decir que, y nos pongan las luces de Navidad en la calle, sí, pues ya todo es un camino recto hasta el 25 de diciembre. Yo voy antes, yo siempre me guío, Agustín, por lo siguiente: acaban las vacaciones y cuando se cambia la hora, digo yo, ya estamos. Sí, bueno, coincide. Es el camino, se cambia la hora y ya estamos ya prácticamente en Navidad. Coincide aproximadamente con lo mismo. Porque a la vuelta de la esquina pues hay mucha gente, muchísima gente que aprovechan. Y por ejemplo, desde el mes de octubre, final de octubre, ya empiezan a preparar el árbol de Navidad, me parece perfecto. Baja América está preparado desde mediados de octubre, el tiempo navideño. Bueno, para el que viva intensamente la Navidad, pues yo creo que si la vive en un periodo largo y no restringirlo exclusivamente a los 4 días señalados, pues me parece muy bien. En Venezuela había un programa hace muchos años que se llamaba Todo el Año es Navidad y trataba de que todo el año, o sea, el presentador decía, si durante la Navidad somos personas más conscientes de que tenemos que respetarnos, querernos más, ser más solidarios, ¿por qué todo el año no sería Navidad? Entonces se llamaba Todo el Año es Navidad. Bonito, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Sería fantástico. Pero no cabe duda que el día a día y el año es muy largo y las vicisitudes que hay en medio pues nos llevan a, pues no sé. Y puesto ese caso en la situación actual de crisis y demás, pues hay para situaciones para todos los gustos. Bueno, Agustín, ante todo, positividad. Y ya está, optimismo. Efectivamente. Sí. Pues nada, estamos comenzando la temporada nueva y digamos que esta es la primera también visita de esta temporada a Caja Canarias, a hablar de su obra social y cultural. Agustín ya es colaborador, esta es por lo menos la cuarta vez que estamos juntos en pantalla. Sí. Pienso así. Y ya casi dentro de poco cambia de profesión. Me quedo aquí en Caja Canarias y se va a la comunicación. Agustín, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya lo saben, amigos míos, que en toda Canarias, donde quiera que vayan, aeropuertos, tiendas, hoteles, etcétera, 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 se van a encontrar siempre con un cajero de Caja Canarias y una sucursal, lógicamente, en todo el archipiélago, en la península y por cualquier punto del mundo. Vámonos ahora mismo a probar la gastronomía del restaurante La Barca. El apuntador me está diciendo aquí La Barca. Hasta ahora, La Plaza de la Pila se encuentra próxima al Parque del Drago. Es la primera que aparece en ICOD, con el nombre de Plaza Mayor o Real.
A partir del año 1716 se le comienza a conocer popularmente como Plaza de la Pila, a raíz de la instalación de dicha fuente para el abastecimiento de agua a la población. Es en torno a esta plaza donde se comienzan a establecer las primeras viviendas de los señores más adinerados, siempre cerca de la parroquia principal de San Marcos. La Plaza de la Pila quedó constituida como el principal eje en torno al cual se desarrollaba la vida social, civil y religiosa de los icodenses. Hoy en día, en la plaza encontramos diferentes especies vegetales exóticas, entre las que destaca una curiosa palmera en forma de candelabro. Se le conoce como abanico de China. Situada en una abrigada bahía de la costa norte de Tenerife, su nombre proviene de la imagen del evangelista San Marcos, que se venera en la iglesia del mismo nombre en Icod de los Vinos. Como es habitual en las playas del norte de la isla, es de arena negra. En la bahía existe también un pequeño puerto pesquero y diversas instalaciones turísticas. La seguridad que presta este puerto, resguardado de casi todos los vientos y abrigado por los acantilados que lo circundan, con buenos fondeaderos y playa, hizo que fuera escogido desde los comienzos de la conquista de Tenerife por los navegantes como refugio en días de tormenta. Si se encuentra de visita en Icod de los Vinos y desea degustar de excelentes platos del mar, acérquese al restaurante La Barca. Allí disfrutará de un ambiente agradable con pescado fresco acompañado de un buen vaso de vino. Queridos amigos, estamos ya en la recta final de esta edición de Conocer Canarias y nos han dicho, nos han dado más que nada un buen secreto. Venir al restaurante La Barca, se encuentra en la parte alta de Icod y sinceramente aquí, por ejemplo, el tema de la carne pues está no prohibido, pero que no se usa la carne. Aquí solamente quien quiera comer buen pescado, buen producto del mar, pueden venir aquí al restaurante La Barca y degustar lo máximo y saldrán sinceramente súper contentos. Rosa es una de las propietarias, este es un restaurante que es familiar. Y Rosa está, digamos que encargada de la cocina. O sea que Rosa, tienes tú la parte más importante, porque sí, el camarero, darle bienvenida, etcétera, etcétera, es la imagen del restaurante, pero la cocina, una buena cocina es la que llama al cliente, ¿no es así? Sí,
Y es complicado, llegar, bueno. llegar es complicado, pero bueno, es un trabajo que me gusta, que hago con cariño y que... Y que sale, sale bien, sale bien. Eso tiene que comentar, con cariño, se nota además, se nota además. Rosa, tenemos aquí una mesa llena de platos y la verdad que empezar, vamos a ver, empezar por aquí, por ejemplo. Si te parece, hacemos un recorrido, ¿sí? En plan espiral, poquito a poco, sin prisa, relajadamente, para que el telespectador capte bien el mensaje. Ustedes disfruten de los platos, aunque sea a través de la pantalla, e intenten. Y Rosa, respiremos. Que les llegue. Efectivamente. Vale, Rosa, vale, comenzamos vale, por este que me está picando el ojo, me tiene loco ya, lo sinceramente. Pues con razón, te pica el ojo porque es magnífico. El plato es muy, muy bueno. Es calamares en su tinta. Primero que nada, es un muy buen calamar. Luego, pues la elaboración es muy sencilla. Es moler la tinta con un poco de pan, dejarla como una cremita, ajá, una cremita, sofreír un poco de cebolla y ponerlo al fuego, todo junto y ya está. O sea, no tiene nada de complicado. Me has dicho que mover la tinta con un poco de pan. Sí, molerla, dejarla, molerla. Ah, okay, o sea, tienes que molerla porque, claro, eso viene en una bolsita y granuladita. Entonces hay que molerla, hay que deshacer todos esos grumitos que trae y queda así, como una natilla tiene que quedar. Perfecto. Para que quede una consistencia perfecta, el color es perfecto. Y vamos, ponerlo al fuego y dejarlo al dente y ya está. Está exquisito, la verdad que sí. Yo me siento muy orgullosa de ese plato. Está exquisito. Y pasamos ahora aquí a este segundo plato. Sí, eso es cherne. Eso es cherne salado, es más común. También pasa que siempre tiene que ser un buen cherne. Si puede ser un cherne de ley, mejor, pero eso ya es un poco más complicado de conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque es complicado, o sea, no siempre se consigue, no sé por qué, si es que no lo cogen con más frecuencia, no sé, pero este cherne no es de ley, pero está muy, muy, muy bueno. ¿Cherne de ley? De ley, o sea, esto, sería esto el perfecto, este no lo es, pero sería perfecto que fuera un cherne de ley. Perfecto. Y se acompaña siempre pues con lo que se ve aquí, una cebollita, gofio, ¿no? La papita, mojito rojo o verde que está por aquí también. ¿Y cómo es el truco? Me dijeron que el truco es escoger, mojar sí, una cebolla. Sí, unas una papita, no hay tenedores aquí, pero en fin. No, lo siento. Mojar no, la cebolla, o sea, con el ajá, dedo, así. ¿No? Ajá. Habría que mojarla un poquito en el mojo, ajá, así, pasarla por el gofio, y comerla. Ajá. Y comerla. Yo incluso lo hago con el pescado. Puede que pique un poco. Me llevo vale, un gofio por aquí abajo. Para eso está el vino. No pasa nada. Para eso está el vino. Obviamente. Un sorbito. Sigue bueno, pues seguimos. Lo que yo me ahogo. Lo que está al lado es un poquito de ensaladilla que también tiene muchísima aceptación en el restaurante. Esta. Gusta muchísimo. Perdón, ¿eh? Gusta mucho. Pues, ¿es la clásica o yo la veo diferente? ¿Eh? Tiene como, está más es, coqueta que es otra, diferente, ¿no? Es troceadita, tiene más unos cuantos ingredientes diferentes que los puedo dar, pero como hay que guardarse alguna cosita, pues vamos a dejarlo así. Vienen a probarla y... Luego sobre la marcha a lo mejor a los clientes les voy diciendo. Perfecto. Bueno. Yo creo que tienes una pequeña competencia, entre comillas, y en el buen sentido de la expresión, con esta ensaladilla, y te cuento dónde. En la isla de La Palma, ¿eh? Uh-huh. En el municipio de San Andrés y Sauces, uh-huh, en la zona de San Andrés, abajo, el restaurante San Andrés se llama, tienen una muy parecida a esta. ¿Sí? Muy parecida. Pues el próximo año iré a comerla. Parecida, voy a ver, voy el próximo año a la bajada, si Dios quiere, y iré a verla. Y la iré a probar. Ahí te entrevistaré otra vez, ¿eh? Vale. No te vas a escapar. Y a los indianos en febrero también. No, eso ya es más complicado. ¿Por qué, mujer? Porque es más complicado. Te vas en islas, te vas en islas, líneas aéreas, y llegas allá al aeropuerto, alquilas un coche de Jelfa y Can y ya está, te vas lógicamente de Tía Indiana. Bueno, eso sí, además... Un sombrerito de paja. Sí, 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 y además es un lunes de carnaval. Bueno, a mí me viene perfecto. Pues vi mira, la complicación y no existe. Pues mira, no existe, sí. Llevas una bolsa, un bolsito con todos estos platos, una muestra de todos estos platos. No, no, no. Me avisa, bueno, nos sentamos bueno, en la bueno, España, bueno, Santa Luz de Palma, y nos ponemos tú y yo a qué vender bueno, los qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sería espectacular. Lo tendré en cuenta. Ya verás. De la ensaladilla pasamos aquí a estos amiguitos, ¿no? Camarón. Ajá. Bueno, ahora mismo es un camarón seleccionado, porque en realidad el camarón nuestro es un poquito más pequeñito, pero este está seleccionado y es maravilloso. Este me han dicho y además que de buena tinta, que lo traen de San Marcos. Sí, 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 sí. Todos los pescados que ves aquí son de San Marcos. O sea, yo solo trabajo con la playa de San Marcos, nada más. Nada más. Bueno, por ejemplo, los chicharros, no, porque los chicharros aquí se cogen muy, 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 muy de vez en cuando. Entonces tengo un señor que me los trae de la dársena
y la verdad que están buenos, están buenísimos, son a diario y están muy buenos. Pero el resto, el resto de fresco es todo San Marcos. Y el camarón, bueno, un manjar, eso también es un manjar. Eso, vamos a no decir que sea el mejor del mundo, porque sería exagerar, pero el sabor que tiene ese camarón no es muy fácil de conseguir. Está muy bueno. Y aquí tienes a Rubia, ¿no? Sí, en este caso una morenita, Y tú, discúlpame. No, tranquilo. Una morenita, en este caso bogavante, que está buena, muy buena, troceadita, fritita, yo diría que es perfecta porque tiene un poquito de espina. No, gracias, yo no. Me encanta que comas y yo te veo comer, espléndido, pero no. Pues decía eso, que tiene un poquito de espina, entonces hay que dorarla quizás un poquito más para que se coma mejor, puedas morder la espinita, y es muy buena. La morena es un plato que no tiene nada que... no hay explicación que darle, está muy buena. Lo que pasa es que tiene mucha espina. Sí, esa concretamente sí tiene un poquito, igual que la morena negra también. El morión es el que menos espina tiene, pero también tiene... que es un poquito más soso. Yo reconozco de que sinceramente yo para el pescado, yo lo necesito o me lo como sin espinas. El peto, por ejemplo, me encanta. El atún me encanta. La morena la he probado, pero te tropiezas con muchas espinas. No, sería Omar, sería mejor murión, que es un poquito más osito, pero que la espina pero no es falta de sal, es el sabor en sí de la morena, no tiene nada que ver. O sea, pero está muy bueno, puedes comerlo tranquilo, que está muy bueno. Debajo de la morena hay unas croquetitas. Son pues las famosas croquetas de la Barca, o sea, son pequeñas, siempre son de pescado, normalmente siempre de cherne, porque claro, hay trocitos de cherne que van, que son un poco más oscuros. Con el permiso, yo lo por favor, no te pusieron un tenedorcito aquí. No te preocupes. Pues, y están muy buenas, muy a la gente le encanta también. O sea, es una cosa de la que yo me siento a gusto y están muy bien. Esto es fantástico. Sí, están muy bien. De maravilla. ¿Qué pescado es? Normalmente cherne. Sí, casi siempre uso cherne para ella. Un poco de zanahoria, un poco de pimiento y pues eso, cebollita, lo que se le pone todo el mundo. Un poquito de bechamel y demás. Ahí están los chicharros que te traen de la capital. Chicharro, eso no tiene ninguna explicación. El chicharro ya está. Sí, el tamaño perfecto para mi gusto, más pequeñito incluso mejor, y comerlo a uno. Un poquito más dorado también es perfecto, pero así está bien, así está bien. Le coges el sabor mejor así. Así se deja comer. Sí, también. Sí. A la mayoría de la gente, y perdona, le gusta muy hecho el chicharro, muy hecho, muy frito. Está muy tostadito, ¿no? Y a mí eso me da pena, la verdad es que es pena lo que siento, cuando me dicen eso me da no sé qué, ¿Cómo se disfrutas haciendo? Sí, perfecto. Yo creo que sí. Y aquí tenemos tres muestras también de... Bacalao. Bueno, esto es empanado, ¿no? No, en realidad es solo enharinado. Pero esto es como el calamar. Es un plato maravilloso. Yo lo considero maravilloso también. Lo que pasa es que no es un bacalao seco. Es un bacalao que viene diferente. Yo lo veo... lo llaman frescal, porque no es el seco, una plancha típica seca. Es diferente. Lleva mucho más tiempo de desalación también, mínimo 4 días. Y no necesita nada. Nada, solo pasarlo por un poquito de ajo, el fondo. Un poco de ajo, un poco de pimienta y 2 tipos de aceite virgen y un poquito del donde fríes el bacalao. Y ya está, no tiene nada más. Muy bien. ¿Este de aquí? Bueno, esto es un abade también de aquí, de San Marcos. Está hecho a la plancha con un poquito de ajo, tampoco tiene gran ciencia, pero es muy, muy bueno, muy sabroso. El pescado nuestro tiene un sabor que es exquisito. Guisado es espléndido también, pero así está muy bueno. Y esta es la famosa joven. Efectivamente. Pero bueno. Aparte del caldo tenemos, en vez del caldo tenemos un potajito de berro y una sopita. Una sopita de pescado que siempre queda muy bien. Y además son perfectas. Y para, digamos que para cerrar esto, yo voy a pedir por favor que me traigan por allá, por favor, una botella de vino blanco, de aquí de la zona de Colos Vinos, pásenla por aquí. Muchas gracias. Esto es Aceviño, blanco Aceviño, para acompañar toda esta mesa que tenemos aquí delante. Y aparte los postres, ¿ya? Porque sí, sin postres no hay comida. Sí. Bueno, estos son dos de los más representativos. El huevo mole, que gusta bastante, y el frangollo de toda la vida. Estupendo. O sea, esto es un postre de familia, de mamá, de abuela, de toda la vida. Un poquito de almendrita, pasita y ya está. Y frangollo, ya está.
Pues Rosy, menos mal que estabas nerviosa, porque ya has estado normal, sinceramente, estamos una semana hablando, pero me gustó. Yo soy una cotorra empedernida. Agarra la copa, Rosy, agarra la copa. Amigos míos, esto lo pueden encontrar en el restaurante La Barca, en Nicodoro Los Vinos, ¿eh? La Barca en Nicodoro Los Vinos. Buen pescado, buen atendimiento, buen ambiente, una amabilidad tremenda en la cocina y ante todo profesionalidad. Será hasta la próxima semana. Rosy, por ti, por La Barca y por todos, amigos. Gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Hemos querido mantener los nombres que aparecen aquí. Yo aliviado. Aliviado, ¿no? Aliviado. Marengo. Y ya no se queda la duda, ya. Muy bien, muy bien. No, todavía no tengo esos problemas de próstata. Dice que lo mejor de viajar es comer, beber y enjajar. Háganos un recorrido por la zona. Me dejaste parado. Coño, que de puta madre, ¿no? La parte aquella que dijiste la vas a poner en toma falsa. Tú cachondeo. Se puede empatar, ¿no? Esta semana les espero en el norte de Afganistán. Empezamos. Las tomas falsas. ¿Esto es lo que pasa a la gente? No, no, esto somos serios. Un face night. Avísanos. Empátalo bien. Porque... Sí, yo me conozco. No, no me gusta. Si me nota el descojono. Lo empata. ¿Y esto?